Recientemente un equipo de investigadores del Gobierno de Canarias, compuesto por el director científico del ICIA, don Manuel Caballero, y también por don Antonio González, jefe del Servicio de Sanidad Vegetal del Gobierno de Canarias, Visitó la finca de aguacates de Santiago Rodríguez, un agricultor de Tijarafe que ha logrado controlar la fitóstora, un hongo que si aumenta su población produce una obstrucción de los vasos, un amarillamiento y una muerte de la planta de aguacate. Las plantas se enfermaron, se, se... No, se sembró plátano pero qué pasó con los platos los platos yo los sembré yo que le empezó a caer el fusario en el mal de panamá no, no, no. o aquel llamamos no sé si mal de panamá yo llegaba hoy y venía tres días después y encontraba cinco matas venía de cinco los arranqué entonces pues quedaban troncos por ahí me dediqué a y otros los sembré nuevas entonces a unos troncos que hay por ahí, yo se los enseño y les digo lo que hice. Me da la impresión de que me le fue bien, ahora. Uh -huh. bueno, vamos a verlo. ¿La Sí. Platanero, se puso platanero. Platanero. platanero la quitó y puso. Aguacate, y, otra, agu vez. aguacate eh. otra vez. Y aparte de eso recuperé, pues. Algún árbol que le quedaba sí, de los no antiguos lo que de. Hecho. de tiempo Me podrá ver a lo mejor aquí, aquel. Claro, luego al sembrar nuevo le costaba. Ves la, donde me dedico a hacerle. los ensayos. Los ensayos, ¿no? Uh -huh. y, ¿Estás es, pinchando? Sí, sí, ya, ya, esto ya está sano. Entonces, hablando con uno, se encuentra, Pues. Empecé con alecín, que es en polvo. Pero estuvo un año y yo no le vi, no, no, no le vi nada. No. Digo, ¿qué va? Esto no... ¿Pero echándolo en el suelo? El no, no la jeringa. ¿También la Pinchado, pinchado. Entonces, dijo uno un día que eh, un poquito potásico que traía aminoácido, porque el alecín no traía aminoácidos. Entonces empecé a probar con eso. Entonces vi, vi a lo mejor que tal que se, se me quemaba algunas hojas, para el sol, se me... me, 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 me. Bueno no será, pero por lo menos se ve que camina por la sabia. Y al poco tiempo empecé a ver que, que... brotes grandes y la hoja ancha. El señor Rodríguez ha utilizado una solución de fosfito potásico que añade a las plantas mediante una jeringa en los troncos. La planta vieja, teada, o sea que. Eh, a por prácticamente el... la planta no, no existía. Pff, hombre, empecé a probar porque lo vi en un folleto de. de eh, un día se me ocurrió ver un, ver un folleto de, 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 yo no sé si vino de Australia o de, de donde vino el tema ese, y lo empecé a probar. Siempre probé con fofito potásico, pero hay unos que no me dieron el resultado, no sé si es que no supe en principio hacer las cosas tal. Eh, preparo el fofito potásico en, un, en una probeta, eh, llego con mi taladro. Abro los huecos y nada más, sencilla, sencillamente inyecto el producto y hasta el otro día cambiar las jeringas. ¿Cuánto tiempo lo deja, señor? Pues los, normalmente lo suelo dejar en una noche o si lo hago por la mañana hasta por la tarde. Usted su finca de aquí de Tijarafe, pues casi, casi todas las matas, si no todas, las ha tenido que pinchar, ¿no? prácticamente. Ajá. Y otra mata que nos decía que era bastante inmune a la fitóstera, también tuvo que tratarla. ¿Sí? También la he tratado, sí. Ajá. Y la recuperación cómo se produce, rápidamente o hay que. Bueno, no, hay que, hay que esperar las nuevas no rotaciones y en fin, hay que esperar, no es, no es de un momento para no. otro. Ay, 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 Hay ya. que esperar a las, a, las, a las nuevas brotaciones. Es decir, eh, todo el tiempo que va de una brotación a otra sí. es el tiempo de Hasta recuperación. Que no venga la próxima brotación no le vas a ver el resultado. Uh -huh. Y cuántos tratamientos le hace al año, señor Rodríguez? Yo eso como dos, a veces a, lo mejor, a una mata la hago tres. El director científico de Licía, don Manuel Caballero, que visitó la finca y conoció el método aplicado, nos habla de la fitosfera y de este método. Bueno, la la fitosfera es un hongo que está en el suelo o, o viene transmitido a veces también desde el vivero, en, en el cultivo del aguacate, también en otras plantas, y, y a medida que hay circunstancias que favorecen su desarrollo, como puede ser el el encharcamiento, la falta de oxígeno en las raíces, pues va, va aumentando su población y, y termina originando problemas eh, de obstrucción de los vasos y de, y de amarillamiento y muerte de las plantas. Entonces, para combatirlo hay que seguir varias estrategias. La primera sería la preventiva y es evitar hacer cosas que favorezcan su presencia. Ahora bien, si aparece, pues hay que hay diferentes eh, estrategias que se han ido siguiendo a lo largo del tiempo. En el ICIA se han, se han trabajado en diversas estrategias como las inyecciones con, con derivados del fosforoso y también hay una, una estrategia que se ha estado también trabajando en ella durante bastantes años que es buscar portainjertos eh, que sean tolerantes a la, a la enfermedad. ...y ese es el último, los últimos trabajos que se ha hecho la investigadora... ...en, en, en este tema, que ya desgraciadamente se jubiló... ...pero bueno, quedan, quedan una serie de, de porta injertos... ...que ahora deben de testarse en el campo a ver si funcionan ¿no?... ...pero eso no quita para que se, se estudien... ...todas las técnicas preventivas y de manejo del cultivo que realmente deben seguirse en cualquier caso. No se debe pensar que por el hecho de tener un porte injeto que a lo mejor pueda ser tolerante, se tiene que olvidar todo lo demás, que es regar bien, tratar bien las plantas, manejar adecuadamente el, las técnicas de cultivo como la poda y demás. Es decir, todo ayuda a que al final haya una buena producción. En casos extremos hay que acudir a, a las otras técnicas, pero... En general, un cultivo bien llevado se defiende bien. Evidentemente, este agricultor ha, ha tenido conocimiento de que hay una técnica que ha tenido éxito en algunas partes de, del mundo y la ha aplicado a sus circunstancias concretas y da la impresión de que efectivamente ha tenido éxito. O sea, ha, ha, ha adaptado a sus condiciones particulares una técnica que más o menos es conocida. Aparentemente, por lo que nos cuenta, eh, ha aplicado alguna cuestión que ayuda a mejorarla, como es el uso como coadyuvante de aminoácidos, y parece que le está funcionando. Es un tema a seguir en los próximos dos o tres años, porque bueno, es, es, es muy interesante la aportación del, del cultivador. Las parcelas de cultivo aquí son todas construidas a, utilizando el suelo que hay y manejando el agua que se tiene. Es decir, que no, no, no es que uno pueda hacer mucho cuando ya hay una parcela que tiene eh, unas propiedades en cuanto a encharcamiento o no, ni un agua que está disponible. Puede haber aguas mejores o peores, pero eh, el rango de disponibilidad es limitado. En realidad lo que hay que hacer es, para cada una de las circunstancias de cada parcela, ver cómo se maneja el riego, la fertilización. Y, y el resto de labores, pero básicamente el riego y la fertilización, de manera que evite los problemas que acaban ocasionando el que el hongo acabe destruyendo la planta. La línea principal de trabajo que estamos siguiendo en, 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 en el ICIA es, primero, que los sistemas de producción sean lo más sostenibles posible, porque... El, el mundo va por ahí y hay que evitar al máximo el uso de pesticidas, el consumo energético excesivo y demás. La segunda cuestión que hay es tratar de prevenir todos los problemas antes de que se ocurran. Es decir, estar al tanto de, de, de problemas que pueden suceder pues manejando bien las técnicas de producción. Es decir, todo, todo ese tipo de, de, de estrategias, buscando enemigos naturales cuando aparece una plaga nueva. Es decir, esa es un poco la... la... Bueno, y la, y la última es tratar de digerir toda la información sobre las cosas que interesa producir en Canarias que pueda haber en el mundo y tratar de traducirla para que los productores estén al día, estén informados. Don Antonio González, jefe del servicio de sanidad vegetal del Gobierno de Canarias, que también comprobó esta experiencia, nos habla sobre ella. Y las mejoras que supuestamente pues ha tenido. Eh, después de las aplicaciones del fosfito con, con el sistema de inyección, pues aparentemente es una, una, buena, una buena labor cultural, una buen, un buen tratamiento fitosanitario y la verdad es que eh, los resultados son espectaculares. No cabe duda que no solo es la aplicación de esta técnica de, de inyección de fosfito, sino se ve que el agricultor no solo hace esa técnica, sino que además... ...pues eh, eh, tiene un buen, un buen riego... ...unas buenas labores culturales de poda... Eh, ...da la sensación de que está bien asesorado... ...pone en práctica sus conocimientos... ...y bueno, eh, el, el cultivo en general... ...pues se ve bastante, bastante bien y bastante mejorado... ...lo que no cabe duda es que esto es un problema... ...que lleva aparejado un buen manejo... ...para evitar los problemas futuros... ...y los problemas que ha tenido se van corrigiendo con esas buenas prácticas culturales, ya sea desde el punto de vista fitosanitario, como sea de, de las abonadas, de los riegos, y en definitiva, aparentemente, pues los resultados son esper esperanzadores, ¿no? Eh, muchas veces eh, vemos fincas que tienen este problema y a lo mejor aplicando estas mismas técnicas, pues no, no tiene resultados eh, satisfactorios, pero... Eh, yo creo que en definitiva no es solo una técnica la que va a dar lugar a, a mejorar la situación fitosanitaria del cultivo, sino toda, todas esas prácticas eh, que suman para que el cultivo salga para adelante. Una buena fertilización, un buen riego, un buen manejo y, por supuesto, en su momento determinado, si es necesario, los productos fitosanitarios. Hombre, no cabe duda, no cabe duda que los agricultores, para poder poner en para poder poner en práctica todos esos conocimientos que salen de la investigación o de las experiencias que se hacen en el campo por instituciones, ya sea Extensión Agraria, Gobierno de Canarias, Instituto de Investigaciones Agrarias o cualquier otro organismo, lo que no cabe duda es que los agricultores, primero, deben estar bien asesorados. Si están en agrupaciones de, de agricultores que, a su vez, tienen técnicos, pues esos técnicos tienen que velar por, por que esa, esa información sea transmitida. El agricultor yo creo que debe exigir tanto a unos como a otros pues, el traspaso de esa información. Y no, muchas veces no es por, por desinterés de, de los técnicos, sino y muchas veces el agricultor yo creo que sí que debe de, de hacer hincapié y, estar y eh, exigir a los agricultores, exigir a, a, a los organismos públicos esa transmisión, esa información. ¿no? Yo creo que en definitiva eh, todos los que trabajamos en la administración... Estamos para el servicio de los ciudadanos. ¿no? En ese aspecto no va a haber en ningún momento ninguna duda de que eh, cuando uno va a la Agencia de Extensión Agraria, el técnico que está en la Agencia de Extensión Agraria le va a asesorar o buscará los medios para asesorarle o buscará información para transmitir toda, todos los conocimientos que hayan en ese momento. ¿no? Bueno, vamos a ver, con respecto al tema de las importaciones ilegales o la introducción de organismos nacidos en el territorio de la comunidad autónoma, pues eh, en mi opinión yo creo que... Bueno, eh, la inspección fitosanitaria, que en este caso depende del Estado, hace su trabajo en mayor o menor medida, yo creo que no, eh, su trabajo es importante, están siempre al pie del cañón, en mi, en mi opinión, lo que pasa es que hay veces pues, que muchos organismos nocivos entran, pues también no por las vías oficiales, o sea, que realmente se escapan a los controles fitosanitarios, pero porque no vienen declarados para ser inspeccionados, o sea, eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Eh, en ese aspecto, una vez ya está dentro del territorio de la comunidad autónoma, pues es cuando actuamos desde la Consejería de Agricultura eh, al respecto. ¿no? Pues estableciendo planes de erradicación y planes de asesoramiento y buscando toda la información para intentar atajar pues esos nuevos organismos nocivos que se, se nos han introducido. ¿no? Eh, ante esa situación, pues eh, nosotros intentamos junto con porque no solo es la propia Consejería de Agricultura, sino a través de los cabildos insulares, de su, de su red de agentes de extensión agraria, de los propios agricultores, de los técnicos de campo, pues entre todos intentamos paliar pues esa introducción de organismos nocivos que efectivamente sí que en los últimos años se nos han introducido en unos casos de forma fortuita, en otros casos de forma intencionada y, y en definitiva eh, yo creo que en ese aspecto lo que sí que quiero dejar claro es que desde la administración autonómica eh, así como de la administración estatal estamos, se, se está trabajando conjuntamente para que en la medida de lo posible pues eso no, no ocurra. ¿no? Es que estamos muchas veces acostumbrados a, a que aquí puede entrar de todo y no. Hay los agricultores y, y los empresarios y los importadores pues deben de saber que pues hay una serie de limitaciones que pueden perjudicar a, a, al campo canario, porque desgraciadamente tenemos una climatología tan favorable para el turismo, pero también para las plagas y las enfermedades.